todos chicos y chicas, Moskemer 1 y Alboncia. Alboncia, dice. Ahora habla y estamos aquí con Golden Sun. Golden Sun. Golden Sun, uy, se me avanza ahí. Y bueno, si oís ahí alguien quejándose, es mi hermano. Oye, oigo ahora altísima la música del juego, tía. Hostia, pues lo tengo al 6, ¿eh? Pues oigo, no estoy acostumbrada a... Estoy acostumbrada a no oírle. ¡Torbellino! No, todavía no puedes, no tienes la sinergia que hay que usar ahí. Ya, bueno, me imaginaba. Pero oye, ¿qué pierdo por intentarlo? Cueva de Bilibin. Bilibin, digo yo. Qué guay. Vamos a volar, ten cuidado que igual te come. He abierto la arquera del 2. Espérate que estoy yo también sin acilito. Good job. Mazo pegajoso. Vale, ya. Ya está. Presa caníbal. Bueno, de momento, si te puedo ayudar yo con mis conocimientos infinitos. Infinitos, ¿verdad? Sin mirar la guía, mejor. No, Júpiter no, Marte. ¡Toma, granito! Madre mía, ¿y estas bajadas de FPS? Es que es un juego de Game Boy Advance. ¿Qué coño me estás contando? O sea, es flipante. A lo mejor esto con cualquier sonido. Pues es probable, pero no debería. Quieres quitarlo, no me da igual. Porque de hecho es que no oigo más que la puta música, prácticamente. Allí te digo como si estuviese en el... Vale, pues le quito yo de compartir el sonido. ¿Que me oías cómo? Que te oía como si estuvieses en Narnia. Ahí en plan... súper lejos. Pero esto está grabando, ¿no? Sí, está grabando. Solo por favor. Mira, me pongo yo la musiquita. Estoy de la presa caníbal hasta el pene. ¿De la qué? Presa caníbal. Mira que te matan a Gary. No, ya le he dado a curar. No, pesada, ya es una cantina. ¿Ves? Curado. Qué bueno soy, madre mía. Tengo aquí unas tácticas de, vamos. ¿Cómo se sube ahí? No se puede, obviamente. Todavía. Eso, cuando veas esos hondos en la piedra o en los muros o lo que sea, quiere decir que por esa parte, si estás ahí arriba, puedes bajar abajo. Es para deslizarte hacia abajo. Conocimientos de la Queen. Bueno, teniendo en cuenta que te las paso ya 3 veces, según tú. No, el 1-2. Ah, el 1, solamente 2. El 2-1 y el de la DS, yo creo que 3. Y no me importaría pasarme a la cuarta, seguramente lo voy a jugar. Joder, el vicio. Hombre, tú no sabes. Siempre descubres cosas nuevas. Si tú lo dices, te creeré. Coño, es verdad. Cuando juegas un juego más de una vez, vas descubriendo cosas nuevas. Sobre todo si es un juego que está en inglés. Ah. Ah, que encima se dividen. Ah, que de puta sí, madre. Sí, es que como los limos. Que de putísima madre, ¿no? Pues a lo mejor os tengo que matar, hijos de la gran puta. A lo mejor, ¿eh? Lo que tienes que hacer es lo que te dije. Fuera de cámara. Fuera de cámara.
tienes que pillar. Entrenarlo, o sea. Hans ya es escudero de nivel 10. Yo lo que hacía es lo típico, lo que hace todo el mundo. Me ponía cerca de algún pueblo o algo, empezaba por ahí a dar vueltas y cuando estaba muy jodida me metía al pueblo a curarme. De aquí. No sé si es que es lo que hay que hacer. De hecho es lo que estoy haciendo ahora en el 2. Sí, en el 2 ya está súper excitada. ¿Qué hostias me estás contando? Hay una cosa que no te conté, que en el 2 me paga. Bueno, si la has visto bien las capturas que te mandaba antes. Cuando están todos los villains sin asignar, tienes más vida. Lo del PV y eso es más tocho. Cuando según vas asignando, va bajando. Oh. Es una movida tope rara. Me fijé hace poco de eso. Y fue como, ¿cómo es que ahora tengo 500 y pico de vida? Antes tenía 700. Y vi que según iba usando los Dijin, pues se me iba modificando eso. Qué cosa muy rara. Sí, ¿no viste que según a quien se le das y tal, tiene unas estadísticas distintas? Sí, eso sí. Pues eso. Básicamente es eso. Es como llevar un objeto, en parte. Cuando lo consigues, te sube en cosas. Y cuando lo tienes en plan como que no está, pues te baja. Es interesante, cuanto menos. Me voy a subir la voz porque apenas te oigo, la verdad. Es que tengo voz de pito. Bueno, sí, aparte. Gracias, yo también. Sí. He usado la hierba en quien no debería, pero bueno. Ya está drogando ahí por doquier. Sí, es que usa una hierba para curar 7 puntos de vida. Aquí la inteligencia. A ver, Iván, estás dando putos vueltos por el mismo sitio todo el rato y no sé dónde está. También puedes huir, ¿eh? Te vas a quedar sin energía. ¿Qué no? ¿Qué no? Que hay que subir de nivel. Ya. Bueno, yo ya no te digo nada. Arribitos somos. Toma, cerda. ¿Ves? Gareth, guardia de nivel 8, 10. Iván, vidente de nivel 10. Madre mía. Tengo que besarme el pene un día de estos. Qué bueno soy. ¿Están todos asignados, no? Sí. ¡Toma, chazo, cerda! Pues toma, cadenazo. Encima te lo ha dado a ti, a Iván. Ya, a Iván modo rubio. Modo rubio. Estos hielitos, qué hostias son. No, vale, ya lo he pillado. Que si están cerca del agua se derrite. O sea, el fuego se derrite. No exactamente. Se derriten las columnas si las pones cerca de una antorcha. No, bueno, sí. Sí, sí, ¿no? Sí, es que estaba pensando yo en otro camino alternativo. Eso quiere decir que en uno de los sitios no lo tengo que usar. Momento de consultar guía. Vale, sí, así está bien. Vale, sí, es excelente. Voy a mirar si no hay por aquí algún villín para no dejarnos de atrás, básicamente. Merci. Es que era la cueva de... Biribino, Bibilín o como se llama. Bilibín. Vale, pueblo nevado. Bilibín. Pero no vuelvas a entrar, loco. Sí, tengo que entrar, ¿no? No. ¿Quién te ha dicho a ti que tienes que entrar? Ya lo has, ya lo has... A ver, salta por ahí por donde está la... ¿Eso? Uh-huh. A ver si por ahí.
Ah, vale, la zona de coque. Frasco de no sé qué. Luego hay una magia más adelante, más energía, que es congelar, ¿vale? Y esos charquitos los vuelves a hacer columnas de hielo. Y te sirve para, pues eso, hay veces que tienes que salir a para con mal macho, muy picando ronca. Pues eso, para saltar encima de ellas y hacer camino. Vale, de Bilibin no veo nada aquí, o sea que... Y seguramente bueno, que si haya un Digin se consiga así. Estoy esperando. El de Bilibin ya lo conseguiste. El que había en el pueblo, vale. Me falta el del primer pueblo que estuvimos, de los ladrones. Que había uno a un lado. ¿Sabes? ¿Cuál? Que había uno que le echamos hacia una... Ah, sí, pero para eso necesitas una... Sí, por eso. O sea, es en otra parte del este. Vale, ahí no hay nada más. ¿Qué haces? Ver el objeto que me habían dado. No hay nada más, tienes que ir al pueblo de... después. Un oso pardo. Toma, o sea, no. Este es el que he visto ya antes, que se ha caído montaña abajo haciendo la croquetilla. Vale, ahora cuando llegues al pueblo hay un... ¡Ah, hay un tesoro escondido! Así que ahora te digo. Vale. ¡Madre mía, Iván! Iván el del juego, ¿eh? Iván el rubial, modo rubiales. Iván Discarte. Ahora empieza a cantar ahí. Everybody. Yeah. Everybody. Gracias, yeah. Primo, probablemente, pero bueno. Ay, qué cansinez. Ya que no soy muy fan de Ed Sheeran, pero esa canción me encanta. La de Shape of You. A mí también. Madre mía, vamos al pueblo de Santa Claus. Ini, que se llama pueblo de Santa Claus, hostia. Este que es chico o chica. Es un niño. ¡Hola! ¡Somos en Imin! Un chico, sí, no sé. Debo advertiros, el virus de la gripe está en el ambiente. Cuidado, no lo cojáis. It's in the air. Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí. Ha habido una epidemia en India hace poco. Deberíais iros cuanto antes si no queréis infectaros. Es una gripe de mierda, a ver. Pero está mayor la mujer. ¿Cómo le pille? Oh, vaya, tenéis un cofre, queridos ancianos. Os lo voy a quitar. ¿Se lo quito? Claro, por algo está ahí. Una botella vacía a Gareth. ¡Oh! ¡Ayúdame! Abuelo, abuelo, espera. ¡Oh no! Esto es terrible. Llama a Mía, por favor, llama a Mía. Vale, ahora llamo a la tuya. El retrasito. Somos el único hotel que permanece abierto en invierno, porque son pocos los visitantes. Te trataremos como un rey, así que quédate una temporadita. Hombre, eres el king. Bienvenidos a la posada. ¿Queréis pasar la noche? Cuesta 24 monedas. ¡Qué caro!
A ver, Iván, parece mentira. En los JRPGs, cuanto más avanzas, es más caro. Ya me está haciendo burla, en plan, la sabionda. ¿Quieres ver el menú? No. La No. cena de hoy es estofado con pan de centeno. Todo un festín, ¿no crees? Da igual que le digas que no, ¿eh? Te la dice de todas formas. ¿Por qué habrán llegado dos grupos de viajeros con todo lo que están llevando en Ymir? El primer grupo ya se ha ido. Joder, macho. Hans le dio pi la pimienta a Gareth. Pimienta, pimienta. Mejora la suerte. A ver, una cosa. Bueno, sigue investigando, sigue. 1, 2, 3, 4. No suelo salir mucho cuando hace tanto frío. Sé que no es bueno para la salud, por eso intento hacer ejercicio. Para ello te estás follando el aire, no sé qué quieres que te diga. ¿A dónde vas? No, a ver si se salía o era otra parte del pueblo. Ya, niña. Explotación infantil. Nah, es Japón. A ver, estoy enferma, pero puedo darte lo que necesites. Bienvenido, tenemos un equipo. ¿Qué necesitas? ¿Qué vendo? ¿Tú sabrás? Si tienes algo para vender, el somnífero ese. No es elixir. Media suerte o No, brillante. el somnífero, digo. La bomba humo. Ya no puedo hacer mis técnicas ninja. No, tampoco vas mal de pasta. Botas de aceite. La botella vacía vale mucho. La botella vacía, déjala, gracias, excusa. Sí, ya me da cuenta. Espera. Hierba. ¿Has mirado en artefactos a ver qué hay? No, ahora miro. Ah, vale, no tiene. Hola, señora, que está enferma. Puto ¿Quieres comprar mosquito. algo? Por favor, habla con mi hija. Que yo Y me así estoy se dice. muriendo aquí un poco. Madre mía, son como aquí el señor del cojón único. Que se murió de un ¿Eh? catarro. El señor del cojón único. Coño, Pachi. Joder. Vale. El unihuevo. Eso decían que solo tenía un huevo. Mira los abuelitos. Estás en la resi. Está cerrado. Perdonad, me vuelvo un poco cascarrabias cuando estoy enfermo. Abriré la tienda cuando me recupere. Madre mía, con la gripe. ¿Queréis armas? Sí. No puedo vender armas hasta que no me cure. Oh, me estoy congelando. Cof. 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 Coffee. A la vender el somnífero. Pues me da dar por culo ir a la tienda. Solo Ya. por 22 monedas de oro. Pero bueno. Hola, niña. Ahora es cuando le dices, mira, esto va a ayudar a tu madre, aunque se recupere. He conseguido una planta medicinal como asma, ¿no? En el sec. Hierba azul con espinas rojas. No sé, no Pero azul está. y espinas rojas, pero azul y espinas rojas. Eso. Todo sería más fácil si nos fuese daltónico. Daltónico. Brr, ah, ¡chus! Me congelo. ¿Ha llegado ya mía? La epidemia ha afectado a casi todo Senimil. Yo también estoy enfermo. ¿Qué será de Joder. nosotros sin mía? Que sí, sí. Nah, no lo puedo robar.
El templo, me imagino que sea esto, ¿no? ¿Así se te da la pareja de ancianos que vive a la entrada del pueblo? Vaya, qué mal, Mía se dirigía hacia allá. Probablemente os cruzasteis en el camino. Seré solo un aprendiz, pero puedo curar a lo que me pidas. Bienvenidos, agotados aventureros. ¿Buscáis alguna cura? No. Padre mía, el niño, tú, resucita, hace exorcismos. Es Dios sobre la tierra. Las tumbas también las puedes registrar. Ya, ya lo sé. Por eso estoy aquí, cariño. Ah, no sé, no recordaba que hubiese registrado alguna. Sí, en el pueblo este, ¿no? En el de la maldición, del árbol. Ah, en Colima. Me da ya suerte. Pues el que está muerto no le dio mucha suerte, ¿eh? ¡Yuhu! Ahí tienes que hacer algo en el río. Y ahora es cuando hago... ¡Ajá! Hazlo antes de... ¡Leermente! ¡Qué hostia! Mira. Debes ir hacia arriba por el río congelado que cruza el centro de la ciudad. En la parte de arriba hay una cueva en la que se encuentra un tesoro. Para poder llegar a la cueva, primero debes tirar un muñeco de nieve que hay en la parte derecha del río congelado usando mover. Ya lo he hecho. Vale, pues ahora intenta llegar a la cima de la cueva. Espera un momento. ¿Qué coño haces? ¿Qué haces, Iván? Intentar llegar a esas escaleras. Se está volviendo todo crazy. Hombre, pues como comprenderás ahora mismo... Acabo de ir. Ay. Qué puta vamos hoy, madre mía. Un frasco. Otro. Algo me dice que los tengo que lo voy a necesitar no muy tarde. Qué bueno soy. Sí, qué bueno soy, pero si no te digo yo nada, no te empanas ni de que hay una cueva ahí. Sí, lo había visto. Sí, ¿y vas a ir a ver arriba? El Dijín Fiebre se unió a Gareth. ¿Eh? Que sí, ibas a irte ahí. Claro que iba ahí. ¿Y el muñeco de nieve? Claro. ¿Y se ha vuelto a su sitio? Sí. Es para que un muñeco. Sí, sí. Magia negra. Es muy grande. Y aparece LeBron James ahí. Sonriendo. Mira, ya tienes para hacer la invocación de 2 de Marte. Sí. Madre mía, personaje importante para la trama. ¿Cómo te sientes? He estado tosiendo un buen rato. Pronto estarás mejor. Vale, ya sé quién se va a unir a mí. Hombre, quizás por las imágenes spoileantes que has visto del juego. Pues sí. Qué todas tripas. ¿Cómo te sientes ahora? Mucho mejor. No, abuelo, no debes forzarte tanto. En mis tiempos saldría a trabajar con... ¡Qué espía! No sé qué sería de esta vida sin ti. No hables, tú también deberías descansar, abuela. ¿En qué cama? ¿Quiénes soy? ¿Puedo ayudaros? ¿Eso ha sido el faro?
No puede ser. Solo yo puedo. Oh no, Alex. Chun, 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 chun. Ahora esto se tendría que llamar algo y yo me fracciono la polla. No voy a fraccionar, me fraccionaría yo el chiste. No, Iván, antes de meterte en el palo de Mercurio, no seas crazy, bro. ¿Y qué? Entrenan. Ah. Aunque sea 5 minutos. Te iba a decir, no, ya lo tienes fraccionado. Como cualquier chichi, básicamente. O sea, tienes mazo de poca vida como para tirar el palo todavía. ¡Coño! ¡Coño! Sí, mira, Iván tiene poca vida. ¿Cuánto tiene? 78. Joder, igual le matan de una hostia. Kirin. ¿En serio? ¿Kirin? ¿Por? ¿Qué pasa? No sé, me suena de algo, Kirin. ¡Hostia, vale, Kirin, el caballo de... el caballo hijo puta de Monster Hunter! Ah, oh, amigo. Hostia, me pilla el pie con la rueda de la silla. Me cago en su puta madre. Ay, esta mujer. Ay, me hice daño. ¿Ya has visto a Kirin? ¿A quién? A Kirin, que si ya lo has invocado. No, todavía no. Ah, vale. No me ha dado tiempo, se han muerto demasiado rápido. Ya, bueno. Aprovecha ahora que puedes decir eso. ¡Yiha! Me sigue gustando más la de viento. ¡Yiha! Va ahí en plan, dando las fotos al bicho. En plan, ¡al ataque! En plan, te voy a pasar una oleada de fuego que te voy a quemar las cejas. ¡Toma granito! ¡Más defensa! ¡Toma brisa! ¡Más defensa todavía! Tienes dos de viento, ¿no? Dos de viento, dos de fuego y dos de tierra. Ah, también tiene... ah, bueno, sí, tiene campos. Vale, te faltan... de agua solo tienes, ¿ves? Claro, de agua no tengo porque no tengo el personaje de agua. ¿Y qué tiene que ver? ¿Conseguiste sal de Júpiter no teniendo a Iván? ¿Todavía? Sí. No. Sí. No lo tenía, yo creo. Sí lo tenía, cariño. Pero vamos, que eso da igual, porque hay veces que se te ponen en un personaje y no. Da igual del tipo que sea. ¡Fiebre! ¡Toma! Madre mía. A ver si suben de nivel estos cerdos. ¿Qué nivel es el aconsejado? Pues si te digo la verdad, no sé, pero voy a mirar. Toma torbellino, cerda. Toma esquirlas, cerda. Toma volcán, cerda. Bueno, realmente es un oso, pero... porque yo a los personajes ahora los tengo a 10. Vale, voy a mirar una cosa aquí. ¡Atlanta! Atlanta es waifu. Es waifu material. Qué bueno. Más adelante le hacen más waifus. Mira, aquí lo aconsejable que te dice es tener a los pavos al 20 entre DPV de 200, entre 250 y 300. ¿Aquí, en este preciso instante? En ese instante no, en el faro de Mercurio.
Bueno, chicos, pues podemos dejar para aquí el vídeo, porque... El fallo de Mercurio me refiero al final, al finalizarlo. Vale, qué guay. A ver, que llegues ahora, ¿sabes? A ver, que hasta que llegues al final del fallo de Mercurio habrás peleado también y habrás subido de niveles, me refiero. Hombre, quiero subido. Decir. Nada, ten en cuenta que has estado básicamente haciendo la historia. Tampoco te has parado a costa. Ya. ¡Yiha! ¡Yiha! Toma, maza pegajosa. Saturo. Estoy leyendo las descripciones de los personajes ahí. Iván. Hijo adoptivo del famoso mercader Lord Hamet. Iván es un adepto de Júpiter muy poderoso para solo tener 15 años. Después de que Hansi Gares le ayudaran a recuperar su bastón de manos de unos ladrones, decidió unirse a ellos sin su aventura. Dejar que si no al pobre Ramsés nunca le dejo atacar. Iván tiene 15 años, Hans tiene 17. ¿Por qué soy el más pequeñito? Félix no lo pone. Nadia tampoco lo pone. Es que no son importantes. No creo. Que lo son, pero... Como no forman parte de... De este juego, quiero decir, de... De este equipo. Yeah. Mira qué guapa de arma. ¡Te voy a hacer un hijo! A mí ya lo sé. De aquí están las chicas. The fucker. A ver. Cariño, no sé para qué me las enseñas si estoy grabando. Ya lo sé, pero a ver, se supone que puedes verlo en sec. A ver, enséñame al otro. ¿Cuál otro? Ha dicho Sarturo y luego estabas con otro. Está, mira. ¿Ves? Tiene cara pulpo. ¿Qué cara pulpo? Es un personaje de Splatoon. Es broma. Más adelante sabrás. Sí, sí, me estoy oliendo que al final no van a ser tan malos. No me digas nada. Estás muy verde. No. Es la impresión que me da, que luego probablemente esté totalmente equivocado, pero... Veo la ficha de todo Dios y no está la de Gareth. Lo hacen bullying. ¿La de? La de Gareth. Pobrecillo. ¿Ha subido ya de nivel alguno? Hans, creo. En estado puedes ver cuánto le quedan para subir. Pues no deben de quedar mucho. Tienen los puntitos. A ver, que no sé, luego a lo mejor tal, pero es que yo te digo porque en el primer faro las pasé puta. Pero eso es porque no son unos buenos videojuegadores como yo.
¡Libéranos! Todavía persiste. Perdona, yo era niña Gamer. La Girl Gamer. Vete a chupar mandos por ahí. Perdona. ¿No te acuerdas que hubo una temporada que es que no sé si lo viste? Que había una temporada en la que había muchas chicas, gamers, entre comillas, de Twitch, que su icono era en plan chupando un mando, que sus vídeos eran la mitad de la pantalla enfocando a su escote. Pues no. Ese tipo de cosas. Yo como no estoy en este mundo tampoco mucho, y mejor, así tengo la cabeza más entera. Solo me sigo a mí. Bueno, yo soy Helmer. Sí. Pero es que a ese señor me sigue todo el mundo. Me sigo yo y me he visto dos vídeos suyos, así que... Me sigue todo el mundo. Madre mía, es que Iván no tiene una mierda de vida. Hombre, es el mago. Los magos no suelen tener una mierda de vida. Quiero decir, mago, cariño. Ni qué hostias. Es un puto de Júpiter. Ni mago ni nada. No me entiende. No te entiendo. Porque no tienes la razón. ¿Cómo era en una película? Yo nunca miento. Es la verdad la que se equivoca. No, como era en una película, era... Yo nunca miento, lo que diga va a misa y amén. O algo así era. En vez de curarte, vete para ahí, militar. Sí, tranquila. Pero es que no necesito curarme ahora mismo. Ya, bueno, me refiero cuando tengas que ir. ¡Oh, subido! Los dos han subido a nivel 11. Voy a mirar si aquí recomiendan por internet o algo, algún nivel en especial. Como gustes. Madre mía, la que le va a caer al pobre gnomo. Plasma, Skirlas y Volcán no, porque ha muerto antes de tiempo, que si no. Plasma. Terremoto en Yamamoto. Venga, al carrer. Bueno, pues fuera coñas, me apetece ver humor amarillo de nuevo, ¿eh? De hecho, es que lo volvieron a retransmitir, no me acuerdo dónde, creo que en Neox o así, pero con otros comentaristas. Con un chico y una chica, creo recordar. Y eran más sosos. Dije, quítame esta mierda y ponme a los de antes, anda. A Fernando Sí, a Fernando Costilla y el otro. Sí. Que de hecho, Fernando Costilla es el mismo. También. Es el de la W, ya. También. Aquí estoy, ¿por qué he venido? ¿Por qué he venido? Aquí estoy. Si no le gusta mi canto, como he venido, me voy. Nos vamos, don Fernando. Nos vamos. Pero volveremos aquí en Neox. Sí, me pasaba las. Sí, man, yo también me lo sé de memoria. Los mediodías antes de comer, en los fines, pues viéndolo. No sé, me molaban esos. Me molaban esos comentaristas. Y la verdad sería todo un puntazo que los metiesen en. Luego le quitaron al Costillo. No jodas, lo han quitado.
Yo escuchaba, no sé si porque si fue de vacaciones o qué, pero a yo ver, lo sí, escuchaba de vez, pero escuchaba. de vez en cuando, un fin de semana o así, no, yo creo que incluso más. Estaba solo el Héctor del Mar con otro chaval. Sí, que ese suele ser el suplente, cuando falta Héctor, es que se van alternando. Primero falta cuando Costilla. Falta Armandito. Primero falta Costilla y luego Héctor del Mar, o al revés. Cuando falta uno de ellos dos, se pone ese chaval. Y luego falta Riños. Madre del amor hermoso. Madre, y luego el de los chistes malos soy yo. El que me chorre, como lo has dicho, primero falta Costilla y luego falta Páncreas. ¿Páncreas? Páncreas. ¿Páncreas? Cuando yo he dicho eso. Lo he dicho yo, lo estoy diciendo ahora. Ah, vale, hostia. Ay, madre. Aquí he visto una imagen, mira cómo. Bueno, si puedes, ahora. Mira, un segundo. Dime. Para que veas cómo tienen los stats. 156, 169, 130. Vale. He visto otros más chetos. Hombre, me lo imagino. Voy a atacar al gnomo que se escapa. Ya, ¿ves? Ya se ha escapado, el cabrón. Es que putos gnomos se escapan enseguida, las cerdas. Ya no. Ahí por el bosque, en plan hierba alta. Pues sí. Me gusta este. Una de las cosas que me gusta de este juego es que el combate es muy rápido. O sea, en plan, no es que se tiran media hora para atacar. No, lo que tardes tú, básicamente, en. En elegir. Sí, por eso. Pero es justo, aunque elijas rápido, tardan como 4 años en hacer algo. Sí. Toma, cerda, no te dividas, que te veo venir. Oye, con lo tonto, a lo tonto estoy consiguiendo hierbas, eh. Tengo 13 ya con Hans. Hansel y Gretel. Madre mía, hoy estamos sembrados. Pues sí, la verdad. No nos vamos a engañar. Qué mal me va YouTube, qué raro YouTube yendo mal. ¿Eh? Qué mal me va YouTube, qué raro YouTube yendo mal. Ah, ya. ¿Cómo que YouTube? ¿Estabas entrando en YouTube? Sí, estaba viendo. Me está siendo infiel, no. No en mis vídeos, ve los de otros. Me está siendo infiel. ¿Por qué me dice que no hay conexión? Mira, yo estoy ya. Esto es demasiado parvodio. Mira mi puñito. Toma, cerda. Espera, que todavía no has recibido el suficiente. ¡Yepa, yepa! ¡Yepa, yepa! ¿Cuánto llevamos poco de vídeo? 43 minutos. Los voy a dejar a nivel 12. Hay que entrar para el palo. Y en el nivel 12, pues ya. A ver, a lo mejor estoy flipando y a lo mejor, ¿sabes? No hace falta tanto, pero yo te lo digo por prevenir. A ver si luego lo vas a pasar puta. Sí, se lo hace cariño. Que me da lista. Pues yo ayer en plan, cuando volví a retomar la partida del 2, yo ahí con mis toque invocaciones, ¿sabes? Y que madre mía, ya no recordaba nada de esto. Una lista ahí de villanos. La verdad es que me está gustando mucho el juego. Y lo digo de verdad, ¿eh? Y además que tengo de esas ideas que te dije, de emplear uno de fuego, uno de viento, uno de agua, uno de tal.
Pero eso no me dijiste que se consigue más random. Sí, eso es. Yo, porque en la con la guía busqué en plan, pues eso, invocaciones. Y te sabes dónde conseguirlas, las que están más ocultas. A lo mejor tienes que ir a otro sitio del mapa, o alguna cueva abandonada, o algún, ¿sabes? Ajá. ¿Y aquí en este juego también hay? Tiene que haber. Sí, claro. Me acuerdo que había una que era en una cueva, había una tablilla, y cuando leías la tablilla y tal, era en plan, has encontrado a tal, el nombre de la invocación. Mola, eso me va a molar bastante. Putos niños, siempre se ponen en medio. Puta gorda, tú también. Espero que no se me oiga la voz tan mal como en el capítulo 4, la verdad. Yo como todavía no lo he oído, no sé... Hombre, es que también no está publicado. Bueno, cuando subo este vídeo sí, pero... Obviamente. Pero al momento de grabarlo, no. Hum. Es la cara del oso cuando la atacas. ¡Oh, my God! ¡OMG! Espérate que viene Cortana a tocar los cojones. Hoy me sí. No, porque de repente se ha parado. Qué asco le tengo a Cortana, de verdad. No, es que es una pesada. Tú no la has sufrido como yo. Bueno. Es que es muy pesada. La Cortana. A ver si se corta ya un rato. Es muy malo. ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues te uso fuego, ¿vale? El equipo de Nomo. Me hace gracia ese. El equipo de Nomo. Y son los monstruos que más huyen, los jodidos. El equipo Nomo. Nomostático. Toma rayito láser. Bueno, el de láser tiene lo que yo de Jedi, ¿sabes? Pero... ¿De Jedi? ¡Jedi! Y todavía los inútiles de EA, de Electronic Arts, no sean capaces de meter las garras clon en Star Wars Battlefront 2. Vale, Handy es nivel 12. Mira a ver cuánto le explica. Vale, las lleva de quedar poquito. Aquí están las invocaciones, las encontré. Las encontré, cerdas. Participar. La de agua también te va a gustar, yo creo. La siguiente ronda. Ya tarde. Y la siguiente de fuego te va a gustar. La de tres, dices. De momento me han gustado todas. Incluso a Ramsés, sí. Aunque es feo de cojones el pobre. Vale, pero me están saliendo solo las de... A ver, a lo mejor en el 1 no hay de... Ya no me acuerdo bien, la verdad. En el 2 dijo que sí, porque obviamente lo estoy jugando y sí que la veo. Y lo sabe. Vale. Son en el 2. ¿En el 1 no hay de distintos elementos? No. Ok, bueno, pues nada. Bueno, pero vamos a... Si os vas a jugar los tres según tú. Hombre. Hombre. Jugarlo lo voy a jugar. Sí, las del 2 te van a gustar más.
Iba a decir, mañana igual hago un directo de Resident Evil 2 en Twitch, pero hostia, si es que mañana es viernes. O sea, a día de cuando lo estoy grabando. ¿El qué? ¿Qué es un directo? Ah, bueno, claro, sí. Sí, en Twitch de Resident Evil 2, pero... El que igual sí que hago directo de Twitch, cuando salga, va a ser del Spider-Man. O del Spyro, uno de los dos. Más que nada en plan para probar qué pasa si... Si pongo uno nuevo, un juego nuevo. Por donde voy del Golden Fandom ya puedo conseguir una invocación chula. ¡Uajaja! Luego voy a ir a poner. La risa malvada aparece en la cara de Alba. ¡Venga, chicos! ¡A por el moco! No, el de hecho puedo ir a por dos. ¡A por el moco gamer! Puto subnormal. Vale, ya están los dos a nivel 2. Mira, ha aprendido la ola de calor de curar, que estás hecho mierda. Nah, todavía pueden resistir. Pero vete al pueblo, Iván. ¡Queda! ¡Queda! Con odio ahí lo dice. ¡Queda! ¿Ves si son un osito de mierda? Puedo conseguir dos. Pues casi me voy a la batalla final aquí con las invocaciones, ¿sí? Muy bien, cariño. Cállate, cállate, cállate. Bueno, pues ya está. Ya están todos a nivel 12. Spider-Man, Spider-Man. Pues le te... Fuera coño, le tengo ganas al Spider-Man, ¿eh? Mi cartera va a volar en cuanto os salga. Faro de Mercurio. Y llevamos 52 minutos. Lo vamos a dejar por aquí. Ahí, mirando a cámara. Así que, stop. Dime. Pero, espera un segundo. Pasa la escenita que hay ahora. Hay una escenita y lo dejas ahí. Eso, para dejar con el hype. Lee lo que pone ahí abajo. De verdad, cerda. La fuente parece no, seca. Abajo. Vale, para eso sirve el frasco. Fuente curativa del agua milagrosa. Restablece a cualquier ser vivo. Hola, señora. ¿Dónde vas? Habla conmigo. Que ya te estás metiendo de donde tienes que meter. Estoy explorando. Ya, pero es que Golden Sun, como explores mucho, te puedes meter en la boca al lobo. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Aquí hay alguien. Muy bien, mía. Con tus cojones. ¿Puedes oírlo también? No. ¿No puedes oírlo? Pues yo sí. Vale. Alex es el único que puede entrar en el faro de Mercurio, además de mí. Pero esta estatua está bloqueando el camino. No te preocupes, ha llegado el protagonista de la historia. No te preocupes, nena. Masaru al rescate. Soy un hombre. ¿Hiciste tú eso? Lo sabía, había una fuerza fantasmal empujándolo. Vaya, eres perspicaz. ¿Puedes ver nuestra sinergia? ¿Sinergia? ¿Es así como llamáis a ese poder? Creíamos que estabas usando sinergia cuando curaste a ese anciano mía. Es un poder especial que ha pertenecido a los miembros del clan Mercurio. Y que ha pasado de generación en generación. Se llama Plegaria y es un poder generado por la meditación. Uy. Llegó a ser... Llegó a ser más fuerte, no sé qué. Ay, mía, Iván, no lo dejas. Es que le he dado sin querer. El clan Mercurio debe de ser algo parecido a la gente de Tail, ¿no crees? Sí.
Sí, además son protectores sagrados de un poder especial, igual que nosotros. Tengo que irme, tengo que averiguar quién entró en el faro. Oye, Cerda, ¿y si te ayudo? La Adita. Ahora sí lo puedes dejar ahí. Bueno, pues ya no. Mira, le está haciendo un vacile. Y bueno, chicos. Un monstruo dentro del faro de Mercurio, no puede ser. Te voy a partir la cara. Joder, cómo aguantan las cerdas. Por eso te dije que tenías que entrar, pues eso. Topecito. Bueno, yo entrenaré aquí. Vale, pues lo vamos a dejar para aquí, espera. Aquel que honre el corazón de la diosa estará en el centro de todo. Como un cisne en el centro de un lago tranquilo. Po, qué bien. Qué bonito. Así que nada, con esto, cosa tan bonita, nos despedimos. Espero que os haya gustado, dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis, compartid nuestros vídeos y nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Síguenos en todas las redes sociales, muchas gracias por todo y hasta otra, sed felices. Chao. Chaito, wey. Adiós, wey.